Las siete ciudades de Cibola forman parte del complejo de mitos y leyendas que concurrieron al descubrimiento de América. Su origen fue una leyenda del siglo VIII, época en que el poniente era como en el antiguo Egipto y Grecia. Fue la tierra que recopiló todos los improbables dioses, cuando no los infiernos o la isla de los bienaventurados. Tantos nudos que al paso de los siglos tejieron la esperanza y la fantasía del poniente. Tuvieron que congregarse abruptamente en el descubrimiento del orbe nuevo. Carlos Montemayor, Las Siete Ciudades, publicado en la revista de la UNAM. Damos ahora con esto la cordial bienvenida al doctor Miguel Olmos, del Colegio de la Frontera de Tijuana, quien nos ofrece la conferencia magistral de Chicomostoc a Cibola, crónicas etnográficas y discursos de conquista en la Gran Chichimeca, Cabeza de Vaca, Marcos de Niza y Pérez de Rivas. Miguel Olmos es investigador del Colegio de la Frontera Norte desde el 98, donde dirigió el Departamento de Estudios Culturales y la revista Frontera Norte. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Realizó sus estudios de doctorado en l'École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París y en la DEA, en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Es egresado de la Licenciatura de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Licenciatura en Etnomusicología de la Facultad de Música de la UNAM. Entre sus libros se cuentan El Sabio de la Fiesta, Música y Mitología en la Religión Caíta Tarahumara, El Viejo, el Venado y el Coyote, Estética y Cosmogonía, El Chivo Encantado, Estética del Arte Indígena en el Noroeste de México, Antropología de las Fronteras, Alteridad, Historia e Identidad Más Allá de la Línea, otro es Antropología del Desierto, Músicas Migrantes, La Movilidad Artística en la Era Global, Fronteras Culturales, Alteridad y Violencia y Música en Contemporaneidad, Nuevas Facetas de la Música en las Sociedades Tradicionales. En 2011 obtuvo los premios nacionales, en el 94 y 2011, obtuvo los premios nacionales de antropología Fray Bernardino de Sahagún y Raúl Guerrero. Ha dado clase en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, en la Universidad de Rennes, en la Universidad de Toulouse y en la Universidad de París III. En el 2012 fue reconocido con la Cátedra Alfonso Reyes de la IGEAL. En México ha colaborado con la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Sinaloa, la UNAM y la ENA. Reciba un cordial aplauso. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por estar aquí presentes. Yo sé que es una hora un tanto difícil, pero bueno, aquí los vamos a acompañar. Espero no pasarme de tiempo porque tenemos una fotografía a las 6. En todo caso, si me paso, me suena la campanita esta con la que hacen las llamadas a los conciertos. Quiero agradecer antes de comenzar, desde luego, al gobierno de Guanajuato, al Museo Iconográfico del Quijote de aquí de Guanajuato también, y desde luego a Christian Duverger, que es el coordinador de este evento y que le ha dado un matiz muy particular, muy erudito y muy complementario en todas las participaciones que forman parte de este coloquio. Desde luego también a Raimundo Marmolejo, que me ha estado muy pendiente de todas las cuestiones logísticas. Gracias por sus atenciones a todos. Inicio directamente. Pocos años después de la caída de México Tenochtitlan, es descubierto el agreste territorio septentrional de la Nueva España. Sin embargo, el establecimiento de colonos y misiones tardará por lo menos 100 años más que en el centro de Mesoamérica. En 1535, por vía marítima, Cortés realiza una de las infructuosas expediciones de lo que sería más tarde la península de California,
Por su parte, Nuño de Guzmán se abre paso por el centro de Mesoamérica desde 1529 mediante una violencia inaudita. Su incursión inicia en tierras purépechas con la compañía de algunos tlaxcaltecas, llegando finalmente a lo que conocemos hoy como Durango, para instalarse posteriormente en el norte del actual estado de Sinaloa. Durante la tercera década del siglo XVI, al mismo tiempo que se sucedían las primeras incursiones por mar y tierra en territorio de Chichimecas, en 1536, cuatro sobrevivientes de un naufragio ocurrido en el extremo oriente del continente deambulaban por los territorios que hoy conocemos como Texas, Nuevo León, Nuevo México, Chihuahua, Arizona, Sonora y Sinaloa, en donde termina finalmente el trayecto de Cabeza de Vaca. Estos náufragos, liderados por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, recorrieron durante 8 años el actual norte de México y el sur de los Estados Unidos. Cabeza de Vaca, a través de su obra Naufragios, no solamente deja la primera obra etnográfica del septentrión mesoamericano, sino que a través de su sorprendente autoetnografía busca también su automitificación, contribuyendo eficazmente a continuar y desatar los poderosos mitos que años después serían a su vez perpetuados por Marcos de Niza, Vázquez de Coronado y por otras expediciones que llevarían la firme consigna de develar el mito de las 7 ciudades llenas de oro y de riquezas. Esta presentación tiene la intención de analizar los discursos de conquista, pero sobre todo reflexionar de qué manera las crónicas fueron vehículos de representaciones fantásticas sobre el norte de Mesoamérica y el norte de la Nueva España. En este contexto imaginario de origen están, por un lado, los mitos ya creados en territorio indígena y, por otro, están las representaciones imaginarias externas que fueron introducidas por los conquistadores y poco tiempo después encontrarían reacomodo sincrético con los mitos de origen autóctono. Ya se comentó hoy en la mañana la importancia de todo este imaginario medieval en la construcción de los mitos que abundaron también en el norte de México y en algunas partes de América. En el contexto ideológico de origen se tiene desde luego los mitos sobre lo chichimeca y sobre el chicomostoc. En cuanto al contexto mítico traído del viejo mundo, es posible señalar por lo pronto, entre otros, las 7 ciudades medievales o la fuente de la juventud. Así, en el norte de Mesoamérica, a través de sus ignotas tierras, se convierte en tierra fértil para sembrar los mitos sobre la alteridad imaginaria. Refiero sobre todo los mitos iniciados por el mismo Cabeza de Vaca y Marcos de Niza, cuyas crónicas despertaron vertiginosamente la avidez por riquezas y sin las cuales no hubiera sido posible el descubrimiento del septentrión mesoamericano. En este proceso de exploración y descubrimientos se encuentran crónicas de gran valor etnográfico donde se describen múltiples elementos culturales de las sociedades que habitaron en tierras de chichimecas. Sin restar importancia a las crónicas originales, en la parte final abordamos las implicaciones etnográficas del texto de Andrés Pérez de Rivas, misionero jesuita quien llega a tierras caítas al inicio del siglo XVII y cuya obra se titula Triunfos de nuestra Santa Fe entre las gentes más fieras y salvajes del Nuevo Orbe, publicada en 1645 y que está actualmente resguardada en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Esta crónica, al igual que otras fuentes literarias de su tiempo, se entiende a partir de la visión del mundo propia de su momento histórico. El documento es un importante legado sobre la cultura y las tradiciones de los grupos caítas, ancestros directos de los actuales mayos y yaquis. Antes de abordar las crónicas propiamente, comentaremos la representación que existió sobre el norte indómito, bárbaro y cuna de los grupos chichimecas. Hay que señalar que dichas representaciones no surgen únicamente a partir de la conquista de estos territorios. La elaboración mítica de lo salvaje y de los salvajes norteños se instauró
en el pensamiento mexica antes de la llegada de los conquistadores a Tenochtitlan. En estos territorios situados al norte, los mexicas reconocían su origen en las tierras de chichimecas, cuyo principio mítico compartían con otros grupos nómadas al denominarse, entre otras denominaciones teules, chichimecas. Bien sabemos que todos los grupos tenían una denominación ligada también con lo chichimeca. Sin embargo, los mexicas difundían también la idea de que este territorio norteño era habitado por gente salvaje. En los textos de los informantes de Sahagún, citados ampliamente por diversos investigadores, entre ellos Armillas y Braniff, aunque hay una cantidad importante de, digamos, de chichimecólogos que citan siempre el mismo fragmento, el territorio norte aparece de la siguiente manera. Ellos llamaban aquella región Chichimecatlali o Tierra de los Chichimecas. También la Teotlalpan, Tlacochcalco, Mictlampa, o campos espaciosos que están hacia el norte, lugar de la muerte. Ese es un comentario que mete a Armillas en la traducción que hace, pero eso no viene directamente en los informantes de Sahagún. Lo que sí viene en los informantes de Sahagún es cuando se habla de que es un lugar de miseria, de dolor, de sufrimiento, de fatiga, pobreza y tormento. Es un lugar de rocas secas, de fracaso, un lugar de lamentación, es un lugar de muerte, de sed, un lugar de inanición. Es un lugar de mucha hambre, de mucha muerte. Esta última frase también es agregada de otras partes del libro 11, si no mal recuerdo. Entonces, este fragmento que recupera Braniff, citando Armillas y Armillas le hace sus comentarios, ha sido ampliamente difundido en toda la academia, pero hay que precisar que son los agregados, son partes que, bueno, son agregados, ¿no? No forman parte directamente de la fuente de Sahagún. Chichimeca, en términos literales, refiere lo que siempre se ha manejado, esto del hilo o del linaje del perro, ¿no? Según la RAE, que también tiene su definición, proviene del náhuatl chichimecatl, dícese del individuo de una tribu que se estableció en Texcoco y, mezclada con otras que habitan en el territorio mexicano, fundó el reino de Alcoloacan, dícese de los indios que habitan el poniente y el norte de México. El problema de lo chichimeca es que es un genérico para denominar al siglo XVI muchas cosas que se encontraban, muchos grupos que se encontraban en el norte de México, y cuando se habla de la gran chichimeca, pues todas las personas y todos los investigadores pues refieren todo lo del norte. Entonces, en el norte entra desde lo que está en Querétaro hasta lo que está en Michoacán, lo que está en Guanajuato, lo que está en Coahuila, lo que está en Sinaloa, Sonora, hasta Nuevo México y Arizona. Entonces, Baja California, en todo lo chichimeca, se extiende por todos lados y puede representar también un problema en términos estrictos. Yo no lo tomo, no me interesa tanto ver dónde están situados, lo que me interesa pues es ver este imaginario sobre lo chichimeca. Dicho sea de paso, aquí a 100 kilómetros de Guanajuato está el único grupo al que se le denomina chichimeca, que son los chichimeca Jonás, que contrariamente a los grupos del noroeste no es un grupo utoazteca, sino que es, en términos lingüísticos, es otopame, si no me equivoco, y sin embargo es el único que aquí en la misión de San Luis de la Paz, los chichimeca Jonás son los únicos sobrevivientes contemporáneos de este concepto de chichimeca. En investigaciones, Seller, por ejemplo, muestra distintos significados atribuidos a la palabra chichimeca. En las notas y comentarios a la obra de Sahagún, señala, asimismo, Tlacochalco, que en realidad significa en la casa del dardo, expresa el norte. Bueno, no soy nahuatlato. Del amo y tocayoca, chichimeca tlalpangan y tocayoca, teutlalpa, tlacochalco, tlacochcalco, mictlampa. Y cita directamente, pero en realidad el
y pone entre paréntesis, el país habitado por los chichimecas, cierra el paréntesis, no significa país de los chichimecas, sino que quiere decir páramo libre, casa del dardo, país de los muertos, campos llanos y espaciosos que se encuentran hacia el norte. Chichimeca aparece como un concepto entonces polisémico asociado a Mictlantla y por consecuencia ligado también al lugar de la muerte. Hay una traducción del mismo fragmento hecha por López Austin, en donde él divide los tres estilos de lengua. Está el náhuatl, está, que ustedes están viendo, está por otro lado, no sé si se alcance a ver, está la versión de Sahagún y está la versión que él hace. En la versión que él hace, elimina los comentarios que otros autores han hecho, pero los pone en nota de pie de página, lo cual es muy, pues es más honesto, sin embargo, pues le quita, a mi manera de ver, esta continuidad cuando traduce, cuando no traduce los lugares. Entonces, él lo cito directamente, pero su nombre de lugar no es Chichimecatlalpan, su nombre de lugar es Teutlalpan, Tlacoxcalco, Mictlantla. Se llamó Chichimecatlalpan porque allá viven los chichimecas que comen, que beben de la casa. Así se llaman, se dicen chichimecas los mexicas, se nombran atlacachichimecas, y en la nota de pie de página señala hombres que vienen del mar, hombres del agua, ¿no? Los nahuatlacas, hombres de todas partes, también se dicen chichimecas, pero regresaron de Chichimecatlalpan, o tierra de chichimecas, digo yo, regresaron de la llamada Chicomostoc, o lugar de las siete cuevas, también eso es mío. En otra parte de la obra de Sahagún, Historia de las cosas de la Nueva España, se lee del origen de esta gente chichimecas, la relación que dan los brejeves, pone Sahagún, es que por el mar vinieron de hacia el norte, y cierto es que vinieron algunos vasos, supongo que son los barcos, de manera que no se sabe cómo eran labrados, sino que se conjetura por una fama que hay que tienen todos estos naturales, que salieron de siete cuevas, que estas siete cuevas son los siete navíos o galeras en que vinieron los primeros pobladores de esta tierra, según se colige por conjeturas verisímiles, ponen así. La gente primero vino a poblar esta tierra de hacia la Florida y vino costeando y desembarcó en el puerto de Panco, que ellos llaman, el puerto de Pánuco que ellos llaman Panco, que quiere decir lugar donde llegaron los que pasaron el agua. Esta gente venía en demanda del paraíso terrenal y traían por apellido Tamoanchán, que quiere decir buscamos nuestra casa, y poblaban cerca de los más altos montes que hallaban. Fin de la cita. En otra parte, Sahagún, también se encuentran otros pasajes vinculados con las rocas secas y con lo chichimeca. Solamente voy a citar un pequeño fragmento. Hay lugares cóncavos como valles, son también las montañas, lugares espantosos y temerosos, donde moran bestias, fieras como son culebras ponzoñosas y otras bestias fieras, donde no hay recreación para los hombres, sino piedras secas, riscos y cuevas. Fin de la cita. Más adelante, en otro fragmento, esto es más conocido, a la provincia donde Mosá, los chichimecas, llamaban la Chichimecatlali, es tierra muy pobre, muy estéril, muy falta de todos los mantenimientos. Cuando Sahagún descubre las calidades de las tierras, abunda sobre la tierra, la calidad de la tierra en el territorio de chichimecas. Lo cierto es que los mexicas, al establecerse en el centro del Valle de México, tuvieron una memoria chichimeca muy reciente y se sabían ellos mismos descendientes de estos grupos. Respecto a la migración o al nomadismo de los mexicas, López Austin, retomando a Duverger y a Florescano, comenta: los mexicas, personajes centrales del conflicto, forzaron la memoria histórica impelidos por un fuerte sentido de inferioridad frente a los agricultores, y el baldón de su origen nómada oscuro y humilde los hizo crear en el medio extraño una mística religiosa a la que respondió su nuevo registro del pasado. Fin de la cita. En otras palabras, los mexicas, al saberse herederos de una cultura nómada, reivindicaban hasta cierto punto su origen,
pero también deificaron su linaje a través de una práctica sacrificial que era también una de las razones de su poderío y de su permanente hegemonía. Por otro lado, no hay que perder de vista, no hay que perder de vista la importancia que merece el concepto de Chicomostoc, el origen de los aztecas como lugar de las siete cuevas. Sabemos que Navarrete le ha dedicado también a esto del Chicomostoc sobre origen y señala, Chicomostoc era un topónimo que funcionaba como un predicativo que servía para calificar diversos lugares específicos que ya tenían sus nombres particulares. Esto quiere decir que llamar Chicomostoc a un lugar significaba afirmar que reunía ciertas características comunes a todos los otros Chicomostoc, según Navarrete. Una función parecida cumplía el topónimo Tolan, que se añadía a los nombres de diversas ciudades que eran consideradas centros privilegiados del poder y la cultura toltecas. Las siete ciudades míticas del medievo europeo, de las que ya se ha comentado, encontrarían así perfecto asidero primero en las siete cuevas del Chicomostoc y después con las míticas ciudades del norte de Tenochtitlan y entre estas la ciudad de Cíbola, encontrada por Marcos de Niza y que fuera el objeto de múltiples polémicas. Dichas ciudades norteñas serían la continuidad del Chicomostoc, pero también era la proyección de los mitos europeos en donde se expresaba el deseo de riqueza, cuyo motor más apremiante era la codicia de la época. De tal suerte que el norte aparece con múltiples significados, por un lado como una región imaginaria cuya alteridad devolvía al propio origen, mientras que para los europeos representaba el delirio de la búsqueda de las fabulosas ciudades medievales llenas de oro. Así como el norte tenía una poderosa, así como el norte tenía una poderosa carga mítica ideológica sobre lo salvaje, en este contexto se cultivaron los mitos de riquezas ocultas desarrollados primero, como bien comenté, por Cabeza de Vaca y corregidos y aumentados por Marcos de Niza. Dichos delirios se articularon perfectamente con los mitos previamente establecidos en el centro mesoamericano. Como parte de esta misma mancuerna, ambas crónicas se nutren del imaginario indómito, pero también lo remitificaron y gracias, entre comillas, a los testimonios de Cabeza de Vaca y a las mentiras de Marcos de Niza, que el noroeste de México pudo ser descubierto. Así, esta base mítica novohispana tendría una correspondencia entre la riqueza, la alteridad y la civilización, contrapuesta con las representaciones de autoctonía, de las divinidades y de la guerra. De este mestizaje fantástico se bifurcan historias maravillosas en toda América, en las que podemos citar, entre muchas otras, las Amazonas de California, el Cihuatlán o el lugar de mujeres en el sur de Sinaloa, y en la misma proporción los relatos infernales y paradisiacos, así como el mito del náufrago sobreviviente y convertido, personificado evidentemente en Cabeza de Vaca, en el negro Estebanico, Francisco de Ulloa, o en el sur de Mesoamérica por Gonzalo Guerrero o Jerónimo de Aguilar. Aquí podemos ver las principales expediciones al noroeste. Está desde luego la que les comentaba yo de Nuño de Guzmán. Tenemos también la de Diego de Guzmán, que es su sobrino, Diego de Alcaraz, que es quien encuentra a Cabeza de Vaca. Ya muy posterior sería muy al inicio, sería la de Francisco de Ulloa y Alarcón, que son los que descubren la Baja California, después nombrada Baja California. Posteriormente está la de Marcos de Niza con Coronado. Coronado hay que señalar que tiene como escribano a Pedro Castañeda de Nájera, que es otra versión también de la misma historia narrada por de Niza, incluso mejor desarrollada. Y mucho tiempo después
está la de Francisco de Ibarra, que por cierto tiene un monumento en lo que era Carapoa, que ahora es el Fuerte Sinaloa, y bueno, esta figura tampoco ha sido muy querida en la región, ¿no? De estas primeras expediciones, la de Ulloa del 39 y 40, Fernando de Alarcón del 40 y de Vázquez de Coronado del 40-42, existen las primeras crónicas de los territorios actuales de Sonora y Baja California. Para el río Colorado y el Golfo de California tenemos sobre todo las de Alarcón y de Ulloa. Es importante aclarar, por ejemplo, en la expedición de Ulloa, perdón, en la de Alarcón, Alarcón llega exactamente lo que sería la axila del brazo, que le llaman la península de Baja California, y todavía se mete 50 leguas hacia el centro, lo que sería Yuma, de los actuales grupos yumanos, ahí los Cocopá, toda esta parte. Actualmente no se puede transitar, o sea, el río Colorado está completamente seco, pero Alarcón todavía pudo navegar 50 leguas adentro del continente. Eso es algo que no deja de sorprenderme. A pesar de la importancia de dichas crónicas, el documento que marcó época y que fue el detonador de las expediciones subsecuentes fue sin lugar a dudas la obra Naufragios de Cabeza de Vaca. Por un lado, el mismo Cabeza de Vaca, a sabiendas de su protagonismo histórico, recalca a todo lo largo de su obra su carácter reacio y misericordioso y autocompasivo durante toda su odisea, con lo cual se ganaría posteriormente el reconocimiento como político cuando fue como gobernador de América del Sur. Hay diversas representaciones de Cabeza de Vaca. Estas son solamente algunas de las que encontré. Durante la travesía del continente, los sobrevivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez, Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Dorantes y su esclavo Esteban, este Esteban también va a ser digamos, un linaje mítico, si lo podemos decir así, dentro de todo el conglomerado mítico del norte, porque hay muchas historias paralelas sobre el destino de este africano de origen marroquí. Hay gente que lo pone como berebere, pero bueno, no sabemos exactamente qué era. Se dice que nació en Asmor, un lugar en Marruecos. Después vamos a ver una de las representaciones. Entre sus vivencias destaca la sorpresa del Cabeza de Vaca y la adaptación, casi siempre exitosas frente a las costumbres de los pueblos indígenas. A propósito de su adaptación y sus vivencias, relata en un fragmento del capítulo 5. Y así anduvimos con aquel bastimento que llevamos 15 días sin hallar otra cosa que comer salvo palmitos de la manera de los de Andalucía. Y continúa, en toda esta sierra no vimos sierra ni tuvimos noticias de ella en ninguna manera. Y antes que nos embarcásemos, sin los que los indios nos mataron, se murieron más de 40 hombres de enfermedad y hambre. A 22 días del mes de septiembre se acabaron de comer los caballos y solo quedó uno. Y este día nos embarcamos por esta orden. Y en el capítulo 12 continúa. Los indios, de ver el desastre que nos habían venido y el desastre en que estábamos con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros y con gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio y tan de verdad que lejos de allí se podía oír, y esto les duró más de media hora. Y cierto de ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros, hizo que en mí y en otros de la compañía creciese la pasión y la consideración de nuestra desdicha. Fin de la cita. Por otro lado, en la obra de Naufragios, Cabeza de Vaca menciona diversos lugares y toponimia que desde el siglo XVI en algunos casos continúa siendo válida hasta nuestros días. Algunos autores le han dedicado mucho al pueblo de Corazones. Corazones es un pueblo que encuentra Cabeza de Vaca al final de su recorrido.
que se ha ubicado más o menos a un lado de la ciudad de Ures, a 13 kilómetros de Ures, es muy cerca de la ciudad de Hermosillo. También se precisa el nombre de Petatlán, Cíbola, desde luego, Cíbola sigue siendo un lugar en Arizona. Bacapa es otro lugar que mencionan varias fuentes y se ubica creo que 30 leguas después de Petatlán, y es un lugar importante porque es en donde se queda Marcos de Niza y continúa Esteban con algunos otros soldados. Hay algunas contradicciones, desde luego, en las fuentes que no han podido ser resueltas. Si estaban en el sur de Sonora, Estebanico tuvo que atravesar todo Sonora para morir finalmente en tierra de los Zuñi, lo cual todo el mundo, al parecer, como lo cuentan las fuentes, al parecer todo el mundo en Sonora, Arizona, estaba al tanto de este pasaje, y sin embargo, atravesar Sonora, pues deben ser unas 16 horas en auto. La ubicación de los puntos geográficos seguidos por Cabeza de Vaca han sido analizadas por muchos analistas. Se tienen descripciones desde su salida en Florida hasta la llegada a San Miguel de Culiacán. Cada autor que ha estudiado la obra otorga más o menos peso a determinado lugar, dependiendo del conocimiento y detalle que tengan de su misma identidad regional. Eso es muy curioso porque cada historiador especializado en su lugar de origen, desde Florida, Texas y Nuevo México y Sonora, pues todo el mundo dice, no, pues es que Cabeza de Vaca pasó por mi ranchito, y entonces todo el mundo se adjudica una parte del trayecto de Cabeza de Vaca. Entre otras descripciones que tenemos del libro de Naufragios, se habla mucho del Camino del Maíz. El Camino del Maíz correspondería a la Serrana Sonorense, un lugar situado entre Sonora y Chihuahua. De acuerdo con Kriegel y Sauer, el paradero primero sería casas grandes o, en su defecto, construcciones muy parecidas a estas. Posteriormente, los náufragos pasaron por tierras ópatas en la actual sierra entre Sonora y Chihuahua, donde efectivamente poseían una tradición agrícola con condiciones climáticas y de agua óptimas, llegando finalmente a este pueblo de corazones que se narra en el capítulo 32. En todas las crónicas de la época sobre este trayecto va a salir a relucir este pueblo de corazones, que en realidad Corazones le puso Cabeza de Vaca porque le regalaron 600 corazones de venado en el lugar, y entonces pues les llamó tanto la atención que le pusieron el pueblo de corazones. Y cita precisamente en esta parte: entre estas casas había algunas de ellas que eran de tierra, como la tradición, casas grandes, y las otras todas son de estera de caña, y de aquí pasamos más de 100 leguas de tierra y siempre hallamos casas de asiento y mucho mantenimiento de maíz, frisoles, y dábamos muchos venados, muchas mantas de algodón, mejores que las de Nueva España. Dábannos también muchas cuentas y de unos corales que hay en el Mar del Sur, muchas turquesas, muy buenas que tienen hacia el norte, y finalmente dieron aquí todo cuanto tenían, y a mí me dieron 5 esmeraldas hechas de puntas de flecha, y con estas flechas hacen ellos sus areitos y bailes, y pareciéndome a mí que eran muy buenas, les pregunté de dónde las habían habido, y dijeron que les traían de unas sierras muy altas que están hacia el norte, y las compraban a trueco de penachos y plumas de papagayos, y decían que había allí pueblos de mucha gente y casas muy grandes. Entre estos vimos las mujeres más honestamente tratadas. Como antes hemos comentado, el motivo recurrente de los mitos regionales es el deseo de encontrar la riqueza. A propósito de la búsqueda de oro, hay varias menciones a todo lo largo de la obra, pero particularmente en el capítulo 6 y luego en el capítulo 26 se señala: hallamos también pedazos de lienzo y de paño y penachos que parecían de la Nueva España. Hallamos también muestras de oro. Por señas preguntamos a los indios a dónde habían habido aquellas cosas,
señaláronnos que muy lejos de allí había una provincia que se decía Apalache. Esto desde luego no es en Sonora, sino sería del otro lado, al norte de la Florida, en la cual había mucho oro y hacía seña de haber muy gran cantidad de todo lo que nosotros estimábamos en algo. Y ya en la crónica que envía a Mendoza, señala cabeza de vaca, lo cual tenemos por cierto que así será y que vuestra majestad ha de ser el que lo ha de poner en efecto, que no será tan fácil de hacer, entre paréntesis, porque 2000 leguas que anduvimos por tierra y por el mar en las barcas y otros 10 meses que después de salidos de captivos sin parar, anduvimos por la tierra, no hallamos sacrificios ni idolatría. En este tiempo atravesamos de un mar a otra y por la noticia con mucha gente, por mucha diligencia alcanzamos a entender de una costa a la otra, por lo más ancho puede haber 200 leguas y alcanzamos a entender que en la costa del sur hay perlas y mucha riqueza y que todo lo mejor y más rico están cerca de ellas. A lo largo de la narración, Cabeza de Vaca va dando señales de datos etnográficos. Yo solamente comento en la última parte de Chihuahua y Sonora, en donde se encuentra los cumanos ya desaparecidos, los conchos que se encuentran aquí en el mapa, los ópatas que también ya desaparecieron, y los pimas y los eudebes. Estos dos últimos le acompañaron hasta Culiacán, en donde se fueron a un pueblo de Bamoa, y en realidad este pueblo fue formado por estos dos grupos. Pasando directamente a Marcos de Niza, ya no tengo mucho tiempo, quisiera leerles una parte en donde en el libro da fe precisamente de su salida. Con él, con el ayuda y favor de la Sacratísima Virgen María, Nuestra Señora, y del Serático Padre, nuestro Padre, San Francisco, yo, Fray Marcos de Niza, fraile profeso de la Orden de San Francisco, en cumplimiento de la instrucción arriba contenida del Ilustrísimo Señor Don Antonio de Mendoza, Visorrey y Gobernador, por su Majestad de la Nueva España, partí de la Villa de San Miguel, de la provincia de Culhuacán, viernes 7 de día del mes de marzo de 1539, llevando por compañero al padre Honorato y llevando conmigo a Esteban Dorantes, negro, y a ciertos indios de los que el dicho señor Visorrey libertó y compró para este efecto, los cuales me entregó Francisco Vázquez de Coronado, gobernador de la Nueva Galicia, y con otra mucha cantidad de indios de Petatlán en realidad, y del pueblo que llaman El Cuchillo, que será 50 leguas de la dicha villa. Aquí vemos las representaciones de Marcos de Niza, y esta es las representaciones que se encuentran del Estebanico, ¿no? El Estebanico de la derecha, pues parece salido ahí directamente de una revista. Entonces, bueno, todo el mundo se imagina el Estebanico como puede y como quiere. Estebanico, como les decía, muere, hay una hipótesis que muere bajo las flechas de los Zuñi, hay otra versión que rescata Jordán y Sauer, en donde dicen que Estebanico en realidad no murió, sino que se quedó en Sinaloa y que era muy mujeriego y que en realidad tuvo muchas mujeres y incluso tuvo descendientes que hablan de un hijo Aboray que también continuó con el mito de este Estebanico. Respecto a las mentiras de Marco de Niza, hay también una gran discusión. Hay desde luego los analistas que dicen que Marcos de Niza estaba escribiendo exactamente lo que se le presentaba y que no hay ninguna mentira en la narración. Sin embargo, sabemos pues, que él dice literalmente que sí encontró Cíbola y que estaba llena de riquezas y que además era más grande que Tenochtitlan. Dice, seguí mi camino hasta la vista de Cíbola, la cual está sentada en un llano a la falda de un cerro redondo, tiene muy hermoso parecer de pueblo, el mejor que en estas partes yo he visto. Son las casas, por la manera como los indios me dijeron,
todas de piedra con sus sobrados y azoteas, a lo que me pareció desde un cerro donde me puse a verla. La población es mayor que la de la Ciudad de México. Algunas veces fui tentado de irme a ella porque sabía que no aventuraba sino la vida, y esta ofrecía a Dios el día que comencé la jornada. Al cabo, temí, considerando mi peligro y que si yo moría, no se podría haber razón de esta tierra que a mi ver es la mayor y mejor de todas las descubiertas. Entonces, siempre se encuentra esta disyuntiva. Hay partes en donde se contradice también de que no encontró Cíbola, pero hay otra versión que es la que se maneja en puntos sacados, que se le adjudican también a Marcos de Niza, y esta es una versión que rescata a Jordán y el mismo Sauer, y cambia ligeramente la redacción. Aquí vemos parte del trayecto de Marcos de Niza, ahí donde está el centro de Sonora, es el corazón de, es el lugar este de corazones. Posteriormente Esteban sigue hacia Arizona y es ahí en donde muere. Sobre la muerte de Esteban también hay cantidad de versiones. Comenta Marcos de Niza que de una manera muy trágica cómo los informantes le narraban la muerte de Esteban, y que igual que se pusieron a llorar durante horas, y una vez que recuperaron el aliento, pues le contaron qué era lo que estaba pasando. También de esto hay otra versión, que es la versión de Pedro Castañeda de Nájera, y desde luego también la de Fernando de Alarcón. Alarcón, como bien menciona Montané, habló directamente con los indígenas que fueron testigos de la muerte de Esteban, y por otro lado, Castañeda habló con Marcos de Niza, ¿no? Entonces, la narración de Nájera es muchísimo más amplia y más verosímil que la que escribe el mismo Marcos de Niza. En la versión de Jordán y Sauer, Fernando Jordán y Sauer, en puntos sacados se lee lo siguiente: no entré a Cíbola, pero la he visto desde lejos, desde la cumbre del cerro a cuyo pie se extiende. Es una ciudad muy hermosa y formidable, con sus casas de techos planos y sus muros de cal, piedra y canto. Los habitantes duermen en camas, usan arcos para la caza y la guerra, usan vajillas de oro y plata, porque no tienen otro metal. El oro es de gran uso y más abundante que el del Perú. Fin de la cita. Finalmente llegamos a Pérez de Rivas. Pérez de Rivas es otro personaje importante en la región porque es el primer jesuita que evangeliza toda la región caíta de los yaquis, ¿no? Pérez de Rivas llega al norte de Sinaloa en 1604 y vivió ahí durante 16 años antes de pasar a ocupar importantes cargos administrativos en la iglesia de la época. Durante su estancia entre los caítas, observó con gran meticulosidad la manera de vivir de los indios nativos de estas tierras. Su obra fue concebida inicialmente en 12 libros y hoy en día constituye la etnografía más completa sobre los indios caítas del siglo XVII. Sus relatos comprenden la descripción de lenguas, ceremonias, danzas, música y prácticas culturales de los sahomes, guasaves, ocoronis, bacoreguis, yaquis y guasapares, entre otros. Pérez de Rivas llegó a la región yaqui poco después de que Martínez de Urdaide hiciera la paz con el pueblo yaqui. Es curioso esto de cuando llega Martínez de Urdaide, que pinta la línea, eso también lo platican los yaquis como algo de su propia memoria. Es algo muy curioso, no sé si hay relaboración o es parte de su memoria étnica. Los misioneros llegaron con los yaquis después de haber fundado algunos pueblos del norte del actual estado de Sinaloa, entre ellos los ubicados en las misiones de Ahome, San Miguel, Charay, Mochicahui, Bacubirito
y más al norte Chicorato y Yecorato, que se encuentra entre Sonora y Chihuahua. El discurso de Pérez de Riba, al igual que en muchos relatos de la conquista, se leen descripciones inverosímiles. Sorprendentemente, el jesuita señala que los objetivos católicos siempre fueron bien alcanzados. Cuando relata la fundación de la Villa de Ahome en 1614, señala que antes de la llegada de los cristianos a este poblado, la gente que ahí vivía ya estaba convertida a la palabra de Dios por conducto de un indígena guasave, de quien los ahomes habían aprendido el evangelio. Me salto la cita directamente de Pérez de Rivas. Al llegar al territorio yaqui, Pérez de Rivas bautizó a un gran número de niños a lo que la población adulta se resistía, tanto como abandonar sus creencias paganas, entre comillas. Entre los pueblos yaquis fundados por Pérez de Rivas en aquel tiempo, todavía existen en las poblaciones yaquis, por ejemplo, Cocori del Espíritu Santo, Santa Rosa de Bacum, San Ignacio de Torim, la Natividad del Señor de Bicam, la Santísima Trinidad de Potam, la Asunción de Raun, Santa Bárbara de Wiribis y San Miguel de Belém. En este contexto, el jesuita se ubica en una situación distinta a la que vivió Cabeza de Vaca 80 años antes. Mientras que este último intentó conocer lo más posible la cultura de los indios con el fin de adaptarse, Pérez de Rivas enseñó los principios cristianos a la población indígena, alterando por convicción religiosa el contexto simbólico de las antiguas creencias mediante la imposición de la institución católica. Pérez de Rivas, contrariamente a los principios de sobrevivencia de Cabeza de Vaca o a las aventuras de Fray Marcos de Niza, no realizó con los indios grandes transferencias identitarias, salvo por enseñar el Evangelio y crear una nueva visión del mundo fundamentada en la moral cristiana. De tal suerte que, a diferencia de Cabeza de Vaca, cuyo único fin era la sobrevivencia, el jesuita contribuyó como evangelizador a la destrucción de la cultura original. Las transformaciones llevadas a cabo por los misioneros terminaron imponiendo en las culturas originarias una serie de signos y símbolos como la cruz, el templo, el altar, el sacerdote, etc. No obstante, la conquista espiritual no se realizó de ninguna manera fácilmente. Los jesuitas pusieron en práctica un control social apoyado en una jerarquía que no existía en estos grupos indígenas. La conversión implicó la asimilación a otro sistema religioso ritual, pero también a un sistema militar y político. Los cargos políticos introducidos por los jesuitas, basados en Temastial, Mayor y Alférez, los usaron sobre todo para los ritos religiosos. Así, la evangelización del noroeste representó varios obstáculos. No se realizó del mismo modo que en el centro de México, donde las misiones lograron controlar a la mayoría de la población. La conversión religiosa entre la población indígena de esta zona no tuvo el mismo éxito que en territorio mesoamericano. En ambos casos, el sistema religioso cristiano se articuló formalmente a la religión prehispánica, pero no en fundamento ni en contenido. Solamente quisiera leerles un fragmento de Pérez de Riba, donde, para pasar a la conclusión, en donde habla de los rituales caítas, en donde comenta: eran célebres estas embriagueces, y en general es entre ellos, en ocasiones que se preparan y convocan a guerras para enfurecerse más en ellas, o cuando habían alcanzado una victoria o cortado cabeza de algún enemigo, que eso les bastaba para celebrarlas juntándose en la borrachera baile general, al son de grandes tambores que sonaban y se oían a una legua. En este baile entraban mujeres y se celebraba de esta suerte la cabeza o cabellera del enemigo muerto u otro miembro, como pie o brazo, se ponían en una asta en medio de la plaza y en derredor se hacía el baile, acompañado de algazara bárbara y baldones del enemigo muerto y cantares que referían la victoria, de suerte que todo estaba manifestando un infierno, con califas de demonios, que son los que gobiernan
estas gentes, supongo que es Caifás. Finalmente, las narraciones antes presentadas atestiguan de alguna manera que la escritura fue un vínculo de mitos, fantasías, anhelos, frustraciones colectivas que emergieron de la pluma de los escribanos europeos, en el caso de Cabeza de Vaca, Marcos de Niza y ahora Pérez de Rivas, siempre con sus particularidades cada uno de estos. Sin embargo, aquí no se trata de valorar el carácter verdadero o falso de la información, sino la importancia que tuvo y tiene la escritura en la construcción de imaginarios que en muchos casos eran transmitidos por tradiciones orales, pero que también fueron atrapados por la literatura de la época para despegar posteriormente como mitos reelaborados. De esta manera, oralidad y escritura presentan una articulación que se retroalimenta en muchos aspectos. El buen escribano muestra las necesidades y las contradicciones de su tiempo, presenta los mitos y los deseos de los otros, deseos que siempre han sido nuestros y que hoy nos seguirán fascinando. Muchas gracias.